Venga, una empresa tiene el activo, que es lo que tú tienes, y el patrimonio neto. Y el pasivo, que es lo que debe. Luego, el patrimonio y el pasivo net, el patrimonio neto y el pasivo se ordenan según la exigibilidad y el tiempo. Es decir, primero hay cosas que no te pueden exigir, que es el patrimonio neto, que es lo que tú has invertido para pa montar la empresa, que es lo último que te quitarían si tú, si la empresa se va a la quiebra, que no se va a ir. ¿Vale? Y eso es no exigible. Te lo puedes exigir tú, que no te lo puede exigir nadie de fuera. ¿Vale? Porque yo para montar la academia compré un local. El local es mío. Es mío. ¿Vale? No me lo puede exigir nadie de fuera. No voy a decir, págame el local. No, el local es mío. Yo ya lo he pagado. Nadie me lo puede exigir. Y luego aquí pone, por un lado, exigible a largo plazo. Por ejemplo, un crédito que yo tenga para comprar un camión, pues que a mí me ha costado, yo qué sé, 100.000 euros y cada año pago 10.000 euros. Por cada año, este año pago 10.000, el año que viene tengo que pagar 90.000. Eso es exigible, me lo van a exigir, el banco me lo va a pedir y es a largo plazo. Y luego está el exigible a corto plazo, que es, pues, por ejemplo, por lo que yo te he dicho, yo voy a la papelería y me llevo todo lo que me da la gana. Y al final de mes me pasan una factura, a corto plazo, porque es un mes, ¿vale? Todo lo que sea, menos de un año a corto plazo. Y luego en el activo. En el activo es lo que tú tienes, esto es lo que tú debes. Esto te lo debes a ti mismo. Patrimonio neto es lo que tú debes, capital que tú pones contra la empresa, tu local, tus muebles y tus cosas. Y luego está el exigible a largo plazo, que es los créditos que tú pides, el exigible a corto plazo, que es lo que vas pagando al año. La luz, el agua, el gas, todas esas cosas. Esas son facturas que vas a tener que pagar. Y luego en el activo. El activo se ordena según la capacidad que tú tienes de convertirlo en dinero. Está el inmovilizado. Ahora lo divido. Pero aquí lo dividen muy raro. Y pone inmovilizado. Pone activo no corriente y activo corriente. Vamos a ponerlo como está aquí. No corriente y corriente. A ver, en no corriente, ¿qué es? Las cosas que tú no puedes vender fácilmente. Yo el local no lo puedo vender fácilmente. ¿Vale? Las sillas sí las puedo vender, las mesas también. ¿Vale? Como en esta zapatería que tenemos aquí al lado, ¿qué han hecho? Lo primero que han vendido han sido los zapatos que tenían ya que les quedaban. Los han puesto. No, los productos terminados. Pero es que como una zapatería ellos no fabrican. Ellos solo tienen existencia de mercadería. Solo tienen mercadería. Y es lo que han vendido primero. Sí, pero distingue entre una empresa que fabrica cosas y otra que no fabrica cosas. En una zapatería, tú solo tienes mercadería. Porque tú no haces los zapatos, tú los compras y los pides. Pero la empresa que se dedica a fabricar zapatos sí tiene materiales, tiene materias primas y tiene productos terminados. O como mi amiga Juani, que tiene las dos cosas. O sea, ella misma fabrica las cosas y las vende. Entonces, por un lado, sí, algunas cosas las fabrica ella y otras las compra y las vende allí en la tienda. Entonces, no corriente, inmovilizado. Locales, terrenos y todas esas cosas. Y aquí pone también inversiones financieras a largo plazo.
Si yo tuviera una empresa y tuviera mucho dinero, pues una parte del dinero la podría dejar en el banco a plazo fijo para que me diera rédito. Bueno, no la voy a gastar nada, pues digo, pues hago una inversión financiera o compro acciones de otra empresa. Pues tú a saber. ¿Y la amortización acumulable, eso qué era? ¿Cómo? La amortización acumulable inmaterial. Ahora bien. Y aquí viene explicar las inversiones inmobiliarias. ¿Qué dice que son? Inversiones de bienes inmuebles, terrenos, viviendas, naves que no intervengan en la actividad propia de la empresa. Inversiones inmobiliarias son casa y nave y terrenos que yo compro que todavía no están en uso en la empresa. Ni tienen por qué estar en uso. Yo tengo mucho dinero y digo, pues la empresa va a tener este terreno. No sé lo que vamos a hacer con él, pero lo tenemos. ¿Vale? Luego en el activo corriente están las existencias. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que te he dicho? Pues tú puedes tener mercadería si vendes zapatos, pero puedes tener también materias primas, cueros, si haces tú los zapatos. Esas son existencias que tú tienes. Cosas que tú tienes que puedes vender. Luego está el realizable, que es dinero que seguramente te van a dar, pero que todavía no te han dado. Clientes que te deben dinero, por ejemplo, eso es realizable. Pero todavía no se sabe si te lo van a pagar. Tú tienes derecho a cobrar, pero todavía no sabes si lo vas a cobrar. Y disponible es el dinero que tú sí tienes. Lo puedes tener en el banco o en la caja. ¿Vale? Pero es dinero que tú tienes ya. Entonces, claro, lo más fácil es coger dinero de la caja, luego que te paguen los clientes. Aquí la diferencia, o sea, esto se ordena por la capacidad de convertirlo en dinero. El disponible ya es dinero, el realizable va a ser dinero porque los clientes ya te lo han comprado, pero todavía no te lo han pagado, ¿vale? A lo mejor una zapatería tú pagas en ese momento, pero cuando tú haces un pedido de, yo qué sé, yo trabajo en una empresa constructora, pues tú haces un pedido de ladrillo y claro, eso no lo pagas tú en el momento, al final del mes, tenía todos los albalanes y le mandan una factura. Entonces, para la empresa que vendía los materiales, eso era realizable. Él sabía que mi jefe al final de mes le iba a pagar, ¿vale? Y luego la existencia es lo que tiene allí en el almacén que todavía no lo vendía. Todavía no sabe si lo va a vender. El realizable ya lo vendía. Todavía no se la han pagado, pero ya lo ha vendido. Pero la existencia ya tú no sabes si te van a venir a comprar o no. Y luego esto es no corriente porque tú no lo puedes convertir en dinero. O sea, tú tienes un camión de la empresa y tú no lo puedes vender de un día para otro. No puedes, ni un terreno, ni una nave, ni un local. Y ahora viene lo que a mí me gusta, que es a ver qué cuentas van en cada sitio. Las cuentas, lo que te van a poner en el examen. No, las cuentas. A ti en el examen te van a dar. No. Las cuentas. A ti te dan capital, terreno. Lo que te dan en el balance. Que eso es lo que quería yo que tuvieras claro. Aquí viene, el inmovilizado material puede ser. Puede ser material e inmaterial. ¿Y el inmovilizado material qué es? Terreno que tú tengas, construcciones, los locales, las naves y todas esas cosas. ¿Y qué es lo otro? Instalaciones técnicas, terreno y construcciones, maquinaria. Mobiliario. Entonces son cosas que tú tienes. Elementos de transporte, los coches, la furgoneta, los camiones, ¿vale? Entonces, inmovilizado material. Eso no son cosas que tú vas a vender.
tú eso lo usas para trabajar, ¿vale? Las máquinas, usted tiene una empresa constructora, tienes una grúa es maquinaria, ¿vale? El local donde nosotros tenemos la oficina es una construcción de la empresa constructora, ¿vale? Pero los muebles pues también son tuyos, los elementos de transporte, los coches y la furgoneta que tenía también son de la empresa. El inmovilizado inmaterial, ¿qué? Aquí pone intangible. ¿Tú cómo lo has dado? ¿Como intangible? Entonces vamos a poner intangible. Intangible es que no se puede tocar. A ver, algo que yo tenga que no se pueda tocar y que forma parte de mi empresa, los vídeos. Los vídeos no se pueden tocar, o se pueden tocar. No. Es intangible. ¿Eso qué es una patente? Aunque tú creas, tu nombre, tu nombre, ahí está. Y para que lo quieres, tiene un ahí está, te lo tienes que pagar. ¿Pero eso se refiere a entonces a...? Se refiere a que, imagínate que yo me invento un... ¿Qué me puedo inventar yo? Yo me invento la cura del ébola, ¿vale? Tú imagínate que yo me invento la cura del ébola. Soy una farmacéutica que me invento la cura del ébola. Sí, todas esas cosas. Propiedad industrial. Pero es que eso viene en intangible. No, viene en intangible. Sí. Derecho de uso de diferentes manifestaciones de la propiedad industrial. Patentes o marcas. Por lo que yo estoy diciendo, si yo invento... ¿La marca de tu...? La marca, o sea... ¿La marca de tú usas para tu...? Claro, nadie puede usar el logo de Academia Usero. Nadie. No. Si quiero usarlo, me tienes que pagar. Digamos, a ver, yo... A una película que yo hago, yo no le puedo poner el logo de Disney. ¿Vale? No puedo decir, esto es una producción de Disney, porque me coge Disney y yo, esto no es de Disney, es mentira. Y la patente, yo invento la cura del ébola, ¿vale? Y hay un montón de empresas que pueden fabricar la vacuna. Pero para fabricarla me tienen que pagar a mí, porque soy yo el que la he inventado. Es una patente. Yo lo patento y el invento es mío. Y si tú quieres hacerlo, me tienes que pagar a mí una parte. ¿Vale? No solo lo voy a hacer yo, porque a lo mejor yo, mi empresa, no tengo capacidad suficiente para hacerlo. Pero a lo mejor otro lo hace. Entonces yo tenía que haber patentado lo de subir vídeos a YouTube. Si lo hubiera patentado, todo el que subiera vídeos, le tendría que pagar. Por haber tenido yo la idea. Que hace 8 o 9 años nadie decía, ¡qué tontería! ¿Yo voy a subir vídeos a YouTube? ¿Para qué? ¿Quién tiene la marca? La verdad es que esas cosas no hay una patente, quiero decir, cualquiera puede ser, la red libre, que es lo bueno que tiene. La red libre y no hay una patente de alguien que pueda inventar una tecnología. Ahora, si inventa una tecnología, sí. Pero las cosas se suelen hacer libres en Internet, que es lo bueno que tiene. Patente, marca... Luego viene aquí propiedad industrial y aplicaciones informáticas, que es un intangible. Las aplicaciones informáticas, los programas, los vídeos, no se pueden tocar, pero son un activo de la empresa, algo que yo tengo y que me produce beneficio, aunque no lo puedo tocar. Puedo vender zapatos, puedo vender vídeos, puedo vender películas. Es un intangible. Inversiones financieras a largo plazo. Eso ni viene aquí, porque ya hemos visto lo que era. Pues yo reservo una parte del dinero y la invierto. Compro acciones de otra empresa. Y la empresa sube y yo gano más dinero. ¿Vale? Es un activo que yo tengo. Yo puedo emplear mi dinero para muchas cosas. Entre ellas, invertirla en otras empresas. De inversión financiera o dejar simplemente el dinero a plazo fijo en el banco. ¿Y entonces lo de crédito a largo plazo por enajenación de inmovilizado? Eso que viene en el activo o en el pasivo. Eso viene en el activo, lo corriente dentro de la inversión, a largo plazo. El activo, lo corriente. Pero eso viene en negativo, a ver.
Eso es, imagínate que tú tienes un camión y lo vendes. Entonces tú le das, el tío no te lo paga en ese momento, pero te debe el dinero. Entonces tú le das un crédito. Pero esto son cosas muy raras. Esto lo hacen los bancos de crédito. Pero a lo mejor yo tengo un camión y a mi amigo Paco le digo, venga, te doy el camión y me lo pagan 2 años. Pues sería un crédito a largo plazo, porque son 2 años y enajenación del inmovilizado. Es que tú tienes un inmovilizado y lo vendes. Ven, y te deben ese dinero. O tienes un local y te compras otro. Pues el otro local lo vende a crédito y te lo van pagando poquito a poco. Tú puedes dar crédito también a las empresas. Inversiones financieras a largo plazo, lo que te he dicho, meter dinero en el banco, ¿viene alguna más? Inversión inmobiliaria, lo que hemos dicho antes, que tú te compras un terreno, no sabes para qué lo usas, pero lo tienes ahí. Y lo puedes vender si quieres, o puedes construir una nave si te interesa, o puedes hacer lo que quieras, pero el dinero está ahí, es una parte del activo, ¿vale? ¿Qué me dice cuando me pedí, por ejemplo, el cuadro de balance en un ejercicio, solamente inversiones? ¿Qué me dice que eran financieras? ¿Y por qué son financieras? Porque es lo que tú tienes, ¿no? Estos son inversiones financieras, es dinero que tú tienes que no lo usas para nada de la empresa, sino que lo metes en el banco y ellos te dan dinero por tener dinero metido en el banco. Pero pueden ser acciones también, que te dan dinero. A mí me gusta que puede ser a largo plazo, a corto plazo, ¿cómo sé yo? Porque ¿Sabes? te lo tienen que decir. Es que la más que ponía en el balance, cuando ponía inversión no ponía nada, ni a corto plazo ni nada. Luego lo metes ahí y ya está. No hace falta que sea a largo plazo o a corto plazo. Está en el mismo sitio, ¿no? Lo mismo, si no te lo dicen son inversiones financieras, ya está. Vamos a ver. Ahora viene el guay del Paraguay. Porque aquí vienen demasiadas cosas. Y no viene como. No viene, qué fuerte me parece. Ah, no, no, sí viene, sí viene. Ya está. Entonces tenemos inversiones financieras a largo plazo. Aquí pone que son participaciones, valores de deuda a largo plazo y créditos a largo plazo. Yo pondría aquí nada más que los créditos a largo plazo. Que es lo que suele venir en los exámenes. Ya te he dicho. Esto es que tú das un crédito a otro, no que te lo dan a ti, sino que tú le das un crédito a otro. Tú parte del dinero la puedes usar para meterla en el banco o prestárselo a un amigo tuyo que te va a devolver ese dinero más una parte más un porcentaje más, dentro de no sé cuántos años. Tú puedes hacer eso con tu dinero si quieres. Pero esa cuenta solo la usan los bancos, que son los que dan crédito. Una empresa normal no da crédito. Y la inversión inmobiliaria, vender y comprar cosas y dejarla ahí por si las vamos a usar o no las vamos a usar. Ya veremos. Yo qué sé, por ejemplo, ahora han comprado una empresa japonesa, me parece que es, o China, un edificio que había allí en Madrid que no lo estaban usando para nada. Y llevan unos cuantos años, lo tienen comprado y ahora es cuando van a empezar a rehacerlo. Eso sí, una inversión inmobiliaria. Y ahora le van a empezar a sacar dinero. Ahora viene la guay del Paraguay. La voy a poner aquí. Amortización acumulada de inmovilizado. Esto siempre, siempre, siempre es negativo. Siempre, siempre, siempre es negativo. Te lo pongo poner entre paréntesis con un menos delante. Y lo que hace es minorar el valor de las cosas. Lo que te dije ayer. Tú tienes un coche que te ha costado. ¿Cuánto te ha costado el coche? 20.000 euros. ¿Vale? Pero se queda dentro.
¿Cómo? ¿Eso cuál es de...? Amortización acumulada del inmovilizado. ¿Pero material o inmaterial? Da igual. Entonces siempre hay negativo. Sí. Y es lo que yo te dije. Tú te compras el coche hoy que vale 20.000 euros. Pero dentro de 5 años el coche va a valer menos. ¿Vale? Si tú lo vendes, a lo mejor lo puedes vender por 8.000. ¿Y el valor Entonces, que pierde, no? ahora el valor, pues tú pones aquí menos 12.000. ¿Qué es el valor que pierde? Y el coche vale 20.000 menos 12.000, 8.000. Esto en una contabilidad de verdad se hace una cuenta nada más que para el coche para saber lo que ha valido el coche. ¿Vale? En existencia, ¿qué tienes tú en existencia? ¿Qué puedes tú tener? Pues puedes tener las cosas que vende, que son mercaderías. Si tú tienes una tienda de zapatos, son los zapatos que tú tienes allí en la tienda. ¿Vale? Pero si tú te dedicas a fabricar, por un lado tienes que tener cuero, esas son materias primas, pero son cosas que tiene la empresa. Y por otro lado, una vez que coges esas materias primas, coges el cuero y haces el zapato, te quedan productos terminados. Que son cosas que tú ya puedes vender. Digo, mi amiga Juan y tiene la zapatería, ella por un lado compra zapatos de y los vende y por otro lado ya los fabrica. ¿Vale? Botas para los del campo y eso. Entonces, las cosas que compra de fuera y las vende ya allí en la tienda es mercadería. Ahora, el cuero que ella compra y los clavos y lo que compre, que no sé lo que comprar, son materias primas y cuando ella termina de hacer los zapatos son productos terminados, que también las vende. ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué es lo que no ve? Por ejemplo, si un balance te pide calcular el capital y te pide la amortización, hay que poner negativo, ¿no? Sobre el Sí. total hay que poner negativo, ¿no? Sí. O sea, si Pero no te va te a entregar la amortización, ¿no? Claro. no te van a pedir capital y amortización a la vez, te van a pedir una de las cuentas nada más, Uno u otro. ¿vale? Si te Pero que piden, si lo hace negativo, ¿no? O te piden en blanco. sí, no, Porque el si lo hace capital negativo. no, el capital es positivo. El capital tiene que ser positivo siempre. Pero sé que es negativo entonces. La amortización acumulada, Solamente. solamente. Y el resto lo sumo entonces. ¿Y el resto, cómo? O sea, lo que me pidan, se lo Lo sumo. suma, sí, y si te da la amortización acumulada, se la resta. Entonces, ¿cómo lo haría? Por ejemplo, si me dan en blanco capital social. Todo lo que tengas aquí, lo suma y la amortización acumulada la resta. ¿Vale? Muy bien. Hasta luego. Eso es lo que fallo yo en el problema de balance. La amortización acumulada y el capital. Para calcular eso, para... Nada, Si vamos te a dejar. pide la amortización, lo pongo negativo. No, pero es que te la suelen dar. Y si te la piden, es restar lo que te dé el activo menos lo que te dé el pasivo. Ya está. Esa amortización. Es que te piden siempre una cuenta. Y esa cuenta que te piden, ¿Amortización o capital? o capital. Y esa cuenta que te piden es siempre resta activo y pasivo. Si es el capital, lo tenéis que poner aquí, en el pasivo. Y Pero si el si. capital, por ejemplo, ¿cómo haría? Restando. Activo menos Sumándole pasivo. Sí, una... siempre. Pero todo, ¿no? Esto todo en general. O sea, sumas todo el activo, sumas todo el pasivo y lo restas. Y si pide la amortización, pues entonces sería Lo todo el mismo. activo, Resta el el activo y el resto pasivo. activo pasivo y otra vez. Y lo que te dé lo pones aquí restando. ¿Qué es realizable? Es Pero esos valores que realizable tengo yo aquí. cliente y deudores. Son las más gordas que te van a poner. Cliente, que son los clientes que se han llevado algo de la tienda, pero todavía no te lo han pagado. Me lo deja de ver. Y deudores, que son gente que te debe cosas, pero no por lo que tú te dedicas a vender. ¿Vale? Es decir, si yo, mis clientes son los alumnos, entonces ellos me pagan los recibos. Un deudor sería si yo, por ejemplo, le vendiera las mesas a uno, porque me compro unas nuevas. Sí.
Le vendo, toma 1.000 euros y te lleva todas las mesas, que me voy a comprar unas nuevas. Pues se sigue endeudado, porque el tío no viene aquí a dar clase. ¿Vale? Y el disponible ya sabe lo que es: el banco y la caja. Ahora, el patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? Lo que es tuyo. Aquí viene capital y reserva. El capital es el dinero que tú has invertido para montar negocio, y la reserva es que la ley te obliga a una parte de los beneficios que tenga dejarla guardada. ¿Para qué? Por si te vienen mal un año, tiras de aquí, de la reserva. ¿Vale? No te vas a poner a vender los coches y todo. Tiras de la reserva para pagar si tienes que pagar algo. Pero ese dinero es tuyo, tuyo, o sea, tuyo de la empresa, tuyo, tuyo. Ese dinero es propio, tuyo. Te lo debes a ti mismo. Luego te vienen los elementos exigibles a largo plazo, que son, pone aquí, proveedores de inmovilizado a largo plazo. ¿Eso qué es lo que es? El inmovilizado. El inmovilizado es. No. No, porque pone inmovilizado. Si es inmovilizado, tiene que ser inmovilizado. Pues lo que debes por el local, lo que debes por el camión, lo que debes por. Porque eso no se suele pagar a tocadeja, lo pagan con un crédito o algo. Entonces, lo que debes por el camión, lo que debes por el local, lo que debes por la maquinaria, etcétera, esos son proveedores de inmovilizado a largo plazo. Aquí te pone efectos a pagar a largo plazo. Un efecto es una letra, son letras de más de un año, eso es raro. ¿Y deudas a largo plazo con entidades de crédito, qué te suena? Las hipotecas que tú tengas. ¿Vale? Una entidad de crédito es un banco, tú le has pedido dinero para comprar algo y tienes una deuda con ese banco. ¿Vale? O sea, la diferencia entre el proveedor y la deuda es que aquí lo llevas por el banco. El proveedor, a lo mejor, él mismo te hace un leasing o algo así y te deja que lo vayas pagando poquito a poco. Pero aquí has tenido que meter una hipoteca para pagar lo que sea. Entonces, una deuda a largo plazo con un banco. ¿Qué más? Y el exigible a corto plazo son los proveedores. Pues en la empresa constructora que yo trabajaba, era dinero que tú debías, ¿vale? O sea, cuando llegaba la factura, pasaba 2 o 3 días hasta que la pagábamos. Pues esos son proveedores a los que les debo dinero. Y todavía no se lo he pagado, ya te digo. Que mi jefe hacía lo mismo que hago yo con la papelera. Yo voy a la papelera y digo, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, y me lo apunto. Y a final de mes se lo pago. Pues esos son proveedores. Desde el punto de vista mío, ¿qué? Que ese cuadro pone diferentes proveedores, no pone uno. De movilizado, Proveedores. efectos comerciales, Esas avance, son eso, letras. lo que tú has pedido, ¿no? Pero esas son letras. Los efectos comerciales a pagar son letras. Son una forma de formalizar que tú debes algo. Mi padre pagaba siempre en letras. Es decir, le llegaba la factura sin una letra. Y una letra es una forma de no pagar el mismo día. Las letras van a 1 mes o a 2 meses o a 3 meses. Entonces, el proveedor es solo se refiere a la materia prima. No, proveedores se refiere a que todavía no has formalizado cómo lo vas a pagar. O sea, tú tienes la factura y ya está. Ahora, si la vas a pagar con una letra, te mandan una letra para que se la pague, es efecto comercial la paga. Proveedores. Acreedores. ¿Qué diferencia entre proveedores y acreedores? Pues los proveedores son los que me proveen a mí las cosas. Los propios acreedores.
No, es lo mismo. Que tú también sería como banco. No. No. El proveedor, imagínate mi padre que tenía aquí la tienda de zapatos. Los proveedores son la gente a la que le debe dinero de a lo que yo me dedico, por los zapatos. Y un acreedor sería a quien le debo dinero por algo que no tiene que ver con los zapatos. Por ejemplo, el que me lleva los papeles a mí. Ese es un acreedor mío. Es mi acreedor. Le debo dinero, pero no porque yo le esté dando clase. ¿Vale? No, le debo dinero, pero no porque tenga nada que ver con que yo le compré zapatos ni nada de eso, sino porque me lleva los papeles. El pintor es un acreedor. Pues yo vendo zapatos, yo no me dedico a la pintura. ¿Qué más? El que me lleva los papeles, el pintor, la limpiadora, ¿vale? Es mi acreedor, yo le debo dinero. Como algo fuera de tu empresa, ¿no? Ahí está, algo que es externo a tu empresa y los proveedores son los que te venden los zapatos que tú vendes. Entonces a los dos le debes dinero, pero no es lo mismo, hay que separarlo. Acreedores, deudas a corto plazo con entidades de crédito, ¿tú la tienes ahí o no? Al que dé el efecto comercial a pagar. Eso es lo mismo, pero con letras, ¿vale? Es que es lo mismo que acreedores. ¿Tú tienes deuda? ¿Qué? La letra es un papel que te dice que tienes que pagar dentro de un mes, 2 meses, 3 meses. Un dinero, ya está. Entonces, el proveedor, a mi padre, le traía los zapatos, ¿vale? Y le giraba una letra por el importe de los zapatos. Girarle una letra es que le mando una letra. Y la letra es una carta que dice, me tienes que pagar 3.000 euros para el 1 de mayo. Ya está. Cuando todavía no te han mandado la letra, es proveedor, y cuando te mandan la letra, es proveedor, efectos comerciales a pagar. Entonces, acreedores tiene que ver ya con ¿Con qué? interpretación de servicios Acreedores. gestoría y el acreedor efectos comerciales a pagar. En mi gestoría, si yo se la pagara con letras, pero es que yo no, eso no lo pago con letras. E imagínate que tengo que contratar un abogado, pues también sería un acreedor. Y a ese a lo mejor sí se lo tengo que pagar con un cheque. Pero el cheque a lo mejor, en vez de pagárselo, mira que ahora no tengo dinero, te lo pongo para pagártelo dentro de un mes. ¿Vale? Entonces sería un efecto comercial a pagar. Es el dinero que le debo formalizado ya en un cheque, o en un pagaré, o en una letra, o hay distintas formas de pagar. Pero eso a ti no te interesa. A ti te interesa saber nada más que es un acreedor. Y en el examen te van a poner acreedores, efecto comercial a pagar, para ti es lo mismo que acreedores, además va en el mismo cuadrito. Deudas a corto plazo con entidades de crédito. Eso sería hipoteca de menos de un año, que eso no hay. Pero bueno, imagínate que me viene mal un mes y le pido, digo, dame 2.000 euros que este mes no llego. Y te lo pago en 6 meses. Pues eso sería a corto plazo. ¿Vale? Y ya está, ¿no? ¿Ah? No, Hacienda Pública también hay que tenerlo en cuenta. Hacienda Pública, a ver. A ver lo que me falta. A ver lo que me deja atrás. Hacienda Pública acreedora, Déjamelo. organismo y Hacienda Pública IVA. Fíjate que la hacienda viene en los dos lados. ¿Te das cuenta, no? Porque a veces te deben dinero y a veces te lo dan. Viene en el activo corriente. Y viene deudores. Que ni lo he puesto. Pues lo pongo aquí. Vamos a ver. Esta cuenta. No me cabe. No pasa nada. La hacemos así. Y ya me cabe. Vamos a ver. Tú tienes aquí dentro de deudores. Yo he puesto cliente y deudores, que es realizable. Bueno, pues además tiene Hacienda Pública.
deudora. Y seguridad social, organismo de la seguridad social, deudora. ¿Te has alguna vez la declaración de la renta o no? No, le hice mi padre, otro que fue yo. Me daban una porquería, y era una porquería. Sí, pero ¿por qué te dan? Te dan porque a veces tú cada mes que cobras, tú una parte del sueldo te la dejas y se la dejas a Hacienda. Es decir, tu empresa directamente se la ingresa a Hacienda, ¿vale? Y luego al final del año, Hacienda hace el cálculo de lo que tú tendrías que haber pagado. Si te sale menos, si has pagado más de lo que tendrías que haber pagado, te lo devuelve. ¿Vale? Entonces aquí Hacienda Pública sería deudora, te debe dinero. Te devuelven, pues a mí me devuelven 300 euros, 400 euros todos los años. Porque yo cada mes pago más de lo que tendría que pagar, un poquito más. Sobre todo los trabajadores que tienen nómina, a lo mejor a ti te ponen la nómina, el bruto son 2.000 euros y te cobran 1.700. ¿Vale? Pues los 300 euros esos van para Hacienda Pública y para los seguros sociales. Y al final del año, Hacienda, con todo lo que sabe de ti, te dice, pues tú me has pagado este año 2.000 euros y me tendrías que haber pagado 2.400. Entonces te se la paga. Y entonces iría aquí, acreedora. Pero a la mayoría de la gente se pone un porcentaje de Hacienda, aunque cobre menos dinero, pero que luego le salga a devolver. Pues si no te sale a pagar y no has guardado dinero, ¿qué haces? Tienes que pagar igualmente. Te puede salir o deudora o acreedora, es decir, que te salga a pagar. Yo podría decidir, yo le podría decir a mi gestor, tío, no pagues Hacienda nunca. O sea, en todo el año en ningún mes le paga Hacienda. Y al final del año me llegaría 3.000 euros, o 4.000 euros, o 6.000 euros. No, yo prefiero que cada mes pagar lo que me toca pagar. Vamos, nosotros lo hacemos por trimestre. Claro, nosotros lo hacemos por trimestre. Entonces, yo prefiero, claro, pagar lo que me toca por trimestre y cuando termina el año, a mí me sale a devolver, pues nada, una porquería, porque los cálculos están hechos para que quede justito. Pero muchas veces sale a devolver, pues 300 euros, 400 euros, pues buenos son. Y la seguridad social lo mismo. Pero son cosas ya que no es que esto, en estas cosas no nos tenemos que meter, nos estamos metiendo en demasiado. Tú solo tienes que saber dónde van y ya está. Para lo que tú tienes que saber.